Muy buenas tardes. Primero que todo, les agradecería apagar sus celulares o dejarlos en silencio durante todo el transcurso de esta jornada. El Centro de Estudios Tributarios, CET, dependiente del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en conjunto con Hugo Contreras y Asociados y Editorial CEPET, les dan la bienvenida a la conferencia Nuevos Registros de Rentas Empresariales en caso de división y fusión de sociedades, caso práctico. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a nuestros académicos, estudiantes, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que los hay, de los tribunales tributarios y de aduaneros y en general de todos los alumnos de nuestros programas. Quiero empezar brevemente con esta conferencia contándoles una anécdota y compartir una breve reflexión. Ayer en la tarde me llamó una periodista y me preguntó, entre otras cosas, si yo estimaba que la operación renta del año tributario 2018 podía transformarse en un Transantiago tributario. Por mi formación docente, evidentemente, me resulta muy difícil hablar con frases tan grandilocuentes y colocar ese tipo de adjetivos que pueden ser útiles para el titular de un diario, pero que ciertamente no dicen relación necesariamente con la realidad que viven aquellos estudiantes a quienes va dirigida nuestra acción como universidad. La operación renta 2018, sin lugar a dudas, va a ser más compleja que en años anteriores. En este contexto, el Servicio de Impuesto Interno ya liberó el nuevo formulario 22 y el suplemento de declaraciones juradas. Como Centro de Estudios Tributarios, hemos estado difundiendo a través de nuestro reporte tributario, que lo pueden encontrar en el sitio web, información relacionada con este proceso. Por ejemplo, el último reporte trata en forma detallada de las nuevas declaraciones juradas 1939, 1941 y 1942. Seguiremos en esta línea en los próximos meses tratando de informar sobre este proceso. Estamos además adelantando y reforzando nuestro programa de capacitación, programando más cursos de operación renta y organizando además algunas actividades en regiones debido a las constantes consultas que nos hacen nuestros alumnos de provincia sobre estos programas. Hemos ofrecido en esta misma línea colaboración al Gobierno y al Servicio de Impuestos Internos para la difusión de informaciones relacionadas con este proceso. ¿Por qué? Porque lejos de restarnos independencia, creemos como Centro de Estudios Tributarios que todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestros estudiantes y a la comunidad en general para enfrentar una reforma cuya implementación sabemos no ha sido fácil, es cumplir la labor que tenemos. Y en esta labor la tenemos en especial por ser un centro que depende de la Universidad de Chile, una entidad que tiene una vocación nacional y que, en consecuencia, no puede restarse a esos desafíos. ¿Será la operación renta del año tributario 2018 un Transantiago? Personalmente no lo creo. Sin embargo, el que sea una etapa llena de incertidumbres y que dé dolores de cabeza, o que en definitiva solo sea un desafío profesional más en una larga y dilatada carrera, depende de lo que hagamos nosotros, aquellos que nos involucramos y nos relacionamos diariamente con esta área de los impuestos. En este contexto surgió la idea hace unas cuantas semanas de exponer a la comunidad un caso práctico de reorganización de empresas en ocasiones en las que los oyentes pudieran ver cómo operan instituciones que ya conocemos, cómo son la división y la fusión de sociedades con otras disposiciones nuevas que son los registros que estableció la Ley de Reforma Tributaria 20.780 y todas las modificaciones y más modificaciones que hubo. Esta línea metodológica de los casos prácticos la hemos hecho desde el año pasado y con excelentes resultados, y no solo en el área tributaria, por lo que estoy seguro que todos los presentes sacarán el máximo provecho de esta instancia. Para lograrlo, además, les informo que tras las exposiciones tendremos un tiempo para preguntas, para lo cual deben escribir sus consultas en papel
y entregarlas a nuestras asistentes. Les pido encarecidamente que sean lo más claros y resumidos al escribir las preguntas, ya que a veces no es posible hacerlas porque o no se entiende la letra o porque es tan extensa la pregunta que es muy difícil formularlas. Sin más preámbulos, les presento a quienes serán nuestros panelistas y el moderador de la actividad, a quienes desde ya les doy muchas gracias por su presencia y por estar presente acá, y espero que sigamos haciendo muchas más cosas en el futuro. Tengo el honor, en primer lugar, de presentar a don Hugo Contreras Úrsúa, a contador auditor de esta casa de estudios, a magíster en tributación de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil y socio de Hugo Contreras y Asociados ICPET. Además, y esto no está en el libreto, siempre recordar que quien no estudió en alguna oportunidad de los cursos prácticos de impuesto a la renta, IVA, etcétera, yo todavía lo utilizo en mis clases, así es que realmente un honor tenerlo acá, don Hugo. Presentarles además a Hugo Contreras González, que es abogado, magíster en tributación de la Universidad Adolfo Ibáñez, socio de Hugo Contreras y Asociados y también de CEPET. Y por su parte, Rodrigo Santander Barra es contador auditor, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, socio de Hugo Contreras y Asociados. Dejo entonces con ustedes al moderador de esta actividad, don Hugo Contreras Úrsúa. Ahí. Buenas tardes. Antes de plantearles el tema que me ha correspondido exponer hoy día, les voy a contar una anécdota. Me preguntan si esta es la reforma tributaria más complicada que se ha escrito en la historia de nuestra norma impositiva. El año 74 hicimos el artículo 41 de indexación de balance, la corrección monetaria integral de los estados financieros. El artículo 41, cuando nos pasaron la temática, yo estaba en impuestos internos, era media página. Y ahí nos explicaban a qué teníamos que llegar. Ya no a una revalorización parcial del capital propio, sino integral. Mi socio, Leonel González, hoy día, y Iván Núñez, los tres hicimos el artículo 41 y redactamos la circular número 100. No sé si ustedes la conocen. La circular 100 hoy día hubo que sacarla de los cajones porque la habíamos olvidado. ¿Por qué? Porque empezaron a regir las normas del IFRS y otros criterios de valorización. ¿Ya? Y dejamos de un lado la corrección monetaria del artículo 41, el cual hoy día adquiere una relevancia extraordinaria, sobre todo, ¿no es cierto?, en el régimen del 14B, como ustedes lo estudiaron. Entonces, si yo comparo, en ese tiempo fue algo grande la corrección monetaria. Hicimos clases prácticamente en todo Chile, ¿ya? Hicimos el libro de reforma tributaria, hicimos el libro de corrección monetaria, ¿ya? Que era una novedad. Pero salimos adelante. Si yo comparo, porque me hicieron una consulta el otro día en una entrevista en Duna, ¿qué era más duro, aquella de legislación o esta? Yo diría que esta es 5 veces más difícil. Así que yo siento un pesar por los contadores, ¿eh?, que están en el área chica. Yo estoy en el área, estoy en el medio campo, ¿eh? Estoy en la parte teórica. En este momento estamos haciendo el antiguo que era FUT, el RRE, ¿eh?, Registro de Rentas Empresariales. Ya hemos terminado el artículo 14A y yo creo que en 15 días más tenemos listo el 14B y empezar a hacer los test y las demostraciones. Eso es como un preámbulo para lo que decía Gonzalo, que es realmente complicada esta reforma al meterse en los detalles, ¿ya? Yo creo que desde que salió la ley 2780 y la 2899, yo creo que la mayoría de ustedes y yo hemos asistido a seminarios, ¿ya? Y estos seminarios se han enfocado fundamentalmente a la tributación, ¿cierto?, del 14A y a la tributación del 14B. Yo creo que eso ya lo tenemos casi asumido,
¿no? Sabemos cómo tributo en la 14A, cómo tributo en la 14B, los requisitos para ser 14A, ¿ya? Las opciones, eso lo tenemos claro, ¿ya? Entonces, yo era un enfoque distinto como lo han pedido, ¿ya? Esta idea es fijar la metodología, secuencia, rutina que sigue el 14A y que sigue el 14B para llegar a determinar los impuestos finales que van a afectar al empresario, socio o accionista. Y cómo se va a encontrar inserto en esta parte lo que va a explicar Rodrigo más adelante, que es la reorganización de empresas, que aparecen en una línea en la resolución 130. ¿Ya? Bueno, partamos por el 14A. En el régimen de renta atribuida del artículo 14A van a partir los siguientes datos iniciales, o sea, como en el partidor, como diría un hípico, ¿no? En la partida. Va a partir el registro de diferencia de presión acelerada y normal, que es el DAN. Asimilemos las siglas, D-D-A-N, DAN. Aparece el registro de renta exenta y no rentas, que sería el REX, que era el FUNANTE. Este registro de renta exenta tiene prácticamente cinco columnas, ¿ya? Cinco columnas. Uno primero, que es la renta exenta, que ustedes saben que se declara en global complementario, y después hay un descuento proporcional de impuestos sobre esas rentas, ¿ya? Después están las no rentas, ¿ya? Los no rentas. Ahí podríamos tener los beneficios de las acciones 107, del artículo 107. Y después vienen tres columnas, que algunas no van a aparecer este año, que son aquellas rentas que vienen de un 14 TER, de una contabilidad simplificada o de una renta presunta. Que es muy difícil la combinación, pero puede darse. Después están las rentas que ya solucionaron su tributación, las que vienen del RAP, por ejemplo, ¿ya? Y después, por último, viene una columna donde se junta la utilidad del año 1983. El FUT partió en 1984. Todavía hay empresas grandes que tienen renta del año 83, que son las menos. Y ahí va a estar el impuesto sustitutivo, que sea, por el cual la empresa pagó, ¿no es cierto?, un impuesto especial, ¿no? ISFUT se llama, ISFUT, ¿no? Luego tenemos la renta, el saldo total de utilidades tributables, que es el famoso antiguo FUT, con su crédito, el SAC que se llama, ¿ya? Esos son los tres registros, algunos no van a tener datos, con que va a partir entonces la renta atribuida. Y vamos a ver cómo juega aquello. De acuerdo al artículo 14 en la letra A, ¿ya? Los retiros, ¿ya?, se van a imputar al final del año. Es decir, vamos a tener que traer estos saldos iniciales que estaban en el partidor a diciembre. A diciembre. Y en diciembre van a hacer otro registro, solamente en diciembre, que es el famoso RAP, que es la renta líquida imponible del año, utilidad tributaria del año. Por lo tanto, lo que está en el STUT, el saldo total de utilidades tributables, es el FUT, es un bolsoncito que difiere del 14B. Entonces, aquí adquiere una relevancia, una importancia muy grande la determinación de la renta líquida imponible, ¿ya? Y en el 14A hay dos rutinas, dos sendas para llegar a la renta líquida imponible, que es, igual llegamos al final, al resultado del balance y con los ajustes a la RLI. Primero en la 130, resolución 130, que ustedes apenas las podemos leer, ¿eh?, porque son muy chiquitas las letras. Ahí hay que usar lupa y tiene 150 líneas hacia abajo. Y en el 14A tiene 14 columnas, en el 14B tiene 17 columnas, ¿ya? Es un puzzle, pero entretenido. Entonces, la situación de que la RLI en este régimen es muy valiosa, porque va a ser justamente
como ustedes saben, la utilidad que se va a atribuir, haya o no haya retiro, ¿no es cierto? Esa es la que se atribuye al empresario, socio o accionista en el caso de las sociedades por acciones que pueden estar en A. Esta renta líquida imponible, como les decía, tiene dos conductos, ¿no? En la 130 y tiene una resolución que salió hace poco, del 31 de agosto, que es la número 82. Se elimina en el funario 22 el detalle de la renta líquida imponible y se incorpora ahora en el A, partiendo de la vieja norma que está en la ley de la renta, ¿eh? Que es los ingresos brutos, otros ingresos, costo directo y todos los gastos que se llegan al final y van a llegar a la misma utilidad tributaria. Tanto la 130, que es la demostración tradicional, utilidad del balance, más o menos agregado, será la ley, ¿ya? Que es la que se va a atribuir, ¿ya? Dicho eso, hagamos un enfoque muy rápido de cómo llegamos a la famosa RLI. Si yo tomo la utilidad financiera, ¿ya? Aquella que se aplicó de acuerdo a la cuestión económica de la empresa, y lo que necesito es depurar, entre comillas, limpiar esa utilidad financiera de efectos que la ley tributaria no permite, ¿ya? Para mí es una pérdida, pero para la ley tributaria no. Entonces, la primera partida que vamos a analizar es las rentas exentas y no rentas, que están formando parte de la utilidad, ¿ya? Están formando parte de la utilidad. Por lo tanto, si estas rentas están exentas o no son rentas, en rutina, en metodología, las tengo que restar de la renta líquida imponible. ¿Y dónde van? Van al REX. ¿Se fijan? Ya tenemos una rutina, van al REX. ¿Ya? Y cuando vienen al REX, se van a juntar con las que partieron más estas que van a llegar. Esa es la REX, en términos generales. ¿Ya? Después tenemos el famoso DAN, las depreciaciones aceleradas versus normal, que también, ¿ya?, están formando parte de la renta líquida imponible. ¿Se fijan? Porque me permite hacer un mayor cargo a pérdida. Entonces, pero esas las tengo que pasar al DAN. ¿Se fijan? Esa es otra partida. Después, a gran rasgo. Después están las cantidades recibidas. Aquí vamos a tener un problema grande con las cantidades recibidas, ¿ya? Una empresa 14A, que es sociedad de personas, solo puede recibir cantidades de utilidades de una 14B, a donde es socia, porque va a ser socia, o de una sociedad anónima en la cual es accionista. No puede recibir esta sociedad de personas rentas de una sociedad que esté en 14A. ¿Eh? ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo soy socio ya, inmediatamente ensucio esa empresa, persona jurídica, no puedo tener una persona jurídica en la sociedad de renta atribuida, solamente personas naturales. Entonces, ¿cuál es la situación muy especial que se presenta? ¿Ya? Que en esta metodología, en esta rutina que estamos analizando distinto allá cómo se tributa. Es cuando, si yo tengo una sociedad, ¿ya?, y Paco Luis, ¿ya?, Hugo Paco Luis, como dice mi socio Leonel, Hugo Paco Luis, personas naturales, pueden tener una sociedad acogida al 14A. ¿Mm? Ustedes pueden pasar allá, al revés si quieren, pero dejémoslo en el 14A. Pero supongamos que Hugo, tiene una ferretería, una farmacia, ¿ya?, un negocio, y lleva al negocio, incorpora en la contabilidad del negocio, ¿ya?, esa inversión que tiene en la A. Ella puede recibir de una A, con un tratamiento muy especial que está señalado en la 549, que cuando se atribuye la renta, ¿ya?, no puede ir a la empresa, sino ir directamente al empresario. Y los retiros, ¿no es cierto?, del RAP que haga Hugo, van a llegar al REX en la columna rentas que ya pagaron su impuesto. Esa es la rutina, esa es la metodología. Ahora, ¿por qué decía yo que es complicado esto? Porque para yo recibir una cantidad, tengo que saber de dónde viene, si viene el REI, con qué tasa viene, si es el de FUT, con qué TEX, qué tasa venía, ¿ya?, para incorporarla. ¿Y cuándo yo voy a saber, ¿ya?, ese dato?
cuando la otra empresa me informe cuándo, por allá en febrero, la fecha en que está el certificado, me parece que el 31 de marzo. Entonces vamos a tener un problema de comunicación. Y además que viene ese certificado, viene para una persona natural que declara grado completario adicional. Entonces no es un anexo que me sirva a mí, tengo que sacar yo la información haciendo en el caso de la atribuida viene el histórico, el otro viene actualizado, tengo que deflactarlo. Es un lío que he tenido problemas yo para hacer el FUD nuevo, el RRE. Tenemos problemas, pero ya hemos solucionado el problema porque recién el Servicio de Impuestos Internos nos ha permitido ya hacer consultas para que nos autorice, certifique el sistema. ¿Ya? Hay varias dudas que estamos planteando. Después, conviene señalar que en el caso de la empresa 14A que reciba dividendo o retiro de otra empresa, en este año, ¿ya?, para estas empresas, surge una nueva situación. De acuerdo a la ley, los dividendos y retiros se restan, ¿ya?, para determinar la RLI. Pero ahora, de acuerdo al número 5 del artículo 33, una nueva norma, tengo que agregarlos incrementados. ¿Ya? O sea, la empresa es la que tiene que pagar la diferencia del 7% que antes pagaba el socio o el accionista. ¿Ya? Después tenemos los gastos rechazados. En la metodología que estamos viendo, siguen los gastos rechazados igual que antes, con la única salvedad que la tasa sube del 35% al 40%. Pero ahí están los tres tipos de gastos: del inciso primero, que es el 40%, inciso segundo, que son las multas, solo pagan impuestos. Y de primera, pues eso está hasta por ahí nomás. Y después están los del inciso tercero, que son los que afectan al empresario, que van a agrupar complementaria. También tenemos que ajustar y meter en la rutina. Después tenemos el gran ajuste por las diferencias temporarias. ¿Ya? Aquí están las IFRS, las estimaciones, los castigos, que desde el punto de vista tributario no corren. Tengo que depurar la utilidad. Y después tenemos los registros de rentas tributarias no reconocidos tributariamente, que son ingresos anticipados, una serie de situaciones que están planteadas en los leasing. ¿Ya? Después tenemos que también está en la rutina de la renta líquida imponible la imputación de pérdida. ¿Ya? Acuérdense ustedes que antes no existía, salvo en los fallos, ¿no?, que se le da el carácter de gasto a la pérdida tributaria. Ahora sí se le da, incluso el servicio lo reconoce como un gasto. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida, esa pérdida se va a imputar como gasto antes de que se produzca el consumo por las cantidades que vienen de afuera para usar el PPOA. Acuérdense usted que las pérdidas ahora solamente pueden ir con esta figura de cantidades recibidas, no pueden imputarse utilidades acumuladas, como ustedes ya lo han visto muchas veces en el seminario. También repercute acá el incentivo al ahorro. ¿Ya? El incentivo al ahorro. Si los retiros coparon, excedieron todos los registros que mencioné en este momento, RAP, DAN, REC, esos retiros en exceso, ¿ya?, no llevarían crédito. Pero la ley le permite que la empresa pague, ¿ya?, un impuesto, un pago provisional sobre estos retiros. ¿Ya? Hay una fórmula especial que se incrementa para que aplicado el impuesto de la cantidad descontado este impuesto. ¿Ya? Y la figura de este impuesto, que después se controla al final, se va a rebajar después, no opera este año, va a operar el próximo año tributario. ¿Ya? Si es que no cambia nada. Entonces, fíjense ustedes que la renta líquida imponible, con todo esto ajuste, ¿ya?, provoca toda una secuencia que al comienzo cuesta captarla. Y más aún cuando uno monta un sistema, ¿ya?, porque hay que colocarse en todas las posibilidades. Yo creo que uno, cuando mucho, captura un 60-70% de las situaciones que se dan en la práctica. Pero a medida que, imagínense, cuando hicimos el FUT en el año 84, ¿ya?, hasta hoy día había problemas, situaciones especiales. Todo lo que tiene nuestro sistema
Me dará la razón. Siempre hay una situación, una ley de Murphy metida entre medio. Así que esperamos que con este sistema, en los primeros test que estamos haciendo, vayamos corrigiendo todo este sistema. Por ahí a final de diciembre, telito el sistema esté, como dicen, tiquitaca. Bueno, entonces, una última acotación. No trato de confundirlo. En la resolución 82, en el ajuste que estamos viendo, tiene 44 campos, que están relacionados con todos estos ajustes. Y están numerados del 1 al 44, tanto que un ajuste va repercutiendo en una línea de esto. Y eso todo tuvimos que capturarlo. Entonces, a última hora, ¿por qué no terminaron? Por todos estos problemas. No es que le esté quitando el alma, a la aspirina. Entonces, se terminó la renta líquida imponible. Llegué a lo que andaba buscando. Andaba buscando el RAP. ¿Hubo retiro? No interesa. El RAP pasó directamente al empresario socio accionista. Ahora vienen las imputaciones, vienen los retiros en esta metodología. Ustedes tienen imputación de retiro. Entonces, lo primero que les decía anteriormente, que actualicé todos los saldos iniciales a diciembre, llegó el RAP a fin de año, se encuentran en la misma fiesta, ahora vienen las imputaciones. ¿Cómo se imputan los retiros, dividendos en un 14A? Se imputan al final del año, no al comienzo, al final del año, serán todos los retiros reajustados. En la resolución es una línea, hay que hacer un análisis de los retiros, como un informe aparte. Entonces, estos retiros van a imputarse al final del ejercicio. Si yo imputo retiros al RAP, no se paga, porque ya pagó la renta atribuida. Entonces ahí está. Y si yo un socio retira más que el otro, ¿qué pasa? La ley no nos da una norma. Un socio puede retirar más, pero hagamos un negocio real. Ninguno que pagó sobre la renta atribuida 70% va a permitir que el otro se lleve la renta atribuida. Pero es que es mi hijo, es mi nieto. Ahí empiezan los problemas. Ustedes saben más que yo eso. Entonces, los retiros se imputan en primer término al RAP. En segundo, al DAN. Con el crédito, aunque no pagaron. Después están el REX, las imputaciones. Y después viene el STUD con el crédito que está en el SAC. Esa es la rutina que se aplica en los retiros que ustedes tienen claro. Entonces aquí surge un problema con el ISFUT, con el impuesto sustitutivo que se pagó, ¿no es cierto? Voluntariamente se acogió esta renta, este pago sustitutivo. Entonces aquí estamos aplicando la siguiente idea. El ISFUT, impuesto sustitutivo de FUT, que viene del comienzo del ejercicio, aplico la norma que está en el artículo 14, la traigo hasta acá, hasta el final. Y aquí entonces imputo a como yo quiera. El problema está que si ustedes analizan, lo han visto, que la imputación que yo hago es libre, pero no me dice si un socio puede imputarle más FUT o no. Es una consulta que estamos formulando. O sea, lo más lógico sería proporcional, ¿no es cierto? Pero no está claro eso. Pero llega IFUT en medio del año, porque yo soy socio de otra empresa y esa empresa me mandó IFUT para acá y me llega en agosto. ¿Qué hago? Entonces consultamos en la parte en la consulta de impuestos internos, está la consulta que hicimos. Entonces, el resumen, ustedes la pueden ver en impuestos internos, sostiene la teoría primera de que el artículo 14, tanto para la atribuida como para la semiente grada, fija una rutina de distribución, ¿no es cierto? En la atribuida, final de año. En la semiente grada, cronológicamente, en la oportunidad en que se curse el retiro del servicio. Igual como en la sociedad anónima antigua, queda para todas las sociedades del B, ¿cierto?
Entonces, nos dice que en el caso que yo reciba IFUT en agosto, en ese momento le puedo echar mano, inmediatamente. Entonces, me quiebra la rutina de fin de año y me iría a un mecanismo parcial, y eso está dicho así en el oficio, ¿no? Aquí tengo que cambiarme los lentes. Dice, esto significa que los retiros o dividendos percibidos que pagaron el impuesto sustitutivo deberán ser incorporados en forma separada en el registro FUM, ya lo habíamos visto, del socio accionista, en el mismo instante de su percepción, pudiendo ser retirado o distribuido a contar de la fecha, subrayado, en cualquier momento, sin considerar las reglas de imputación establecidas en el artículo 14 de la ley. ¿Se fija que rompe el esquema? ¿Ya? Entonces, eso es un tema que ustedes tienen que ver. Bueno. Espérense, a ver. Yo creo que ustedes también lo habrán visto, pero cuando veamos el 14B, vamos a analizar que el STUT, el saldo de utilidades tributables, en el caso del 14A, es un cajoncito, ¿ya? Porque la RLI es del año. ¿Dónde está el FUT? Está aquí. Le puedo echar mano. Pero en el 14B, el STUT es un fantasma ya. Está el crédito nomás. ¿Dónde está el FUT? Está en el RAI. ¿Eh? Ya. Después viene, como última secuencia, la declaración del capital propio. ¿Ya? Y aquí entonces volvemos a estudiar el capital propio del artículo 41 de Contreras, González y Núñez. ¿Ya? No saquen la cuenta del año porque están sacando hace cuántos años. ¿Ya? Entonces, desde el capital propio, ¿qué papel juega el capital propio en el 14A? Para mí es un apéndice. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Yo tengo unos ejemplos acá, ¿ya? Que son para fijar la patente municipal, para la situación en el término de giro del 38 bis, para determinar las evoluciones de capital de acuerdo al número 7 del artículo 17, para la participación societaria que da origen a la acción jurada 1603 y para cumplir con la petición que hace el impuesto interno. O sea, está descolgada la determinación del capital propio de la rutina que comentamos. ¿Se fijan? No está metida en una combinación como está en la renta semi-integrada. Esa es la rutina en grados generales, ¿ya? Que no habíamos visto nosotros, ¿ya? Siempre estamos en la tributación, de cómo tributaba, ¿ya? Y vamos a la 14B. Vamos a los datos iniciales ahora. Para hacer lo mismo. Vamos al partidor, para cómo partieron. Los datos iniciales. Va a estar los datos iniciales. Va a partir en la semi integrada partiendo con un concepto nuevo, que es el RAI. ¿No es cierto? El RAI. ¿Qué es el RAI? Rentas afecta a impuestos finales. La sigla de Dios es RAIF. Pero se acuerdan RAI, no alusión. Los mata bien muertos. El RAI. Entonces, el RAI, ¿no es cierto? Porque primero está lo que vimos anterior, el DAN, de acelerada normal. Está el REC, está el famoso STUT que les dije yo, que ese es el control del SAC, del saldo de crédito. Pero no hay valor ahí, echarle mano, exacta nomás. ¿Dónde está la utilidad? Va a estar entonces en la determinación del capital propio. Ahí está todo. Y nosotros tenemos aquí una figura bien simplificada, ¿ya? Que como les decía yo, la determinación del capital propio adquiere mucha importancia, porque el capital propio, si yo tomo el capital propio financiero menos el pasivo financiero que tengo,
capital propio financiero, el viejo truco de la partida doble. Si yo le hago ajuste tributario al activo, llego al activo tributario. Si tomo el pasivo financiero y le hago los ajustes tributarios más o menos, llego al pasivo tributario. ¿Qué obtengo? El capital propio tributario. Ahí están las utilidades tributarias, ¿ya? Ahí están todas las utilidades tributarias. Y ahí viene el problema que ustedes no sé si lo han podido descubrir. ¿Por qué no me cuadra el FUT con esto? Cuando hacemos las restas de este capital propio, ¿qué le restamos? Le restamos el FUR, Fondo de Utilidades Reinvertidas, que antiguamente, hace 2 años atrás, las utilidades reinvertidas para no pagar impuesto con lo complementario, las reinvertía en la empresa, pero formaban parte del FUT. Formaban parte del FUT. Después ya no formaron parte del FUT, son control aparte. ¿Cuándo se van a atacar? Cuando la persona venda los derechos o venda las acciones, ¿no es cierto? O sea, ustedes lo saben. Después restamos el REX y aquí viene la resta del capital efectivamente aportado. Si yo hice una empresa en 1940, tengo que traer el reajuste de ahí hasta acá con los aumentos, con las disminuciones. Y voy a llegar entonces a la renta afecta a impuestos finales, que es el RAI. Es el RAI, a diferencia de la atribuida, es rentas que no han pagado los impuestos finales. ¿Ya? Cuando la retiran van a pagar. En cambio, en el atribuida, esa renta, ese RAP, ya pagó sus impuestos, está saneada. Por lo tanto, si hago retiro imputado a ella, por supuesto no voy a pagar. ¿Cómo se imputan los retiros? Los retiros, dividendos, ya se imputan en forma cronológica, en la oportunidad en que haga el retiro o en que haga. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, ¿no es cierto?, una cantidad al comienzo del ejercicio y hago un retiro en marzo, tengo que traer ese retiro a marzo y ahí imputar el retiro el dividendo históricamente. Si después hago un retiro en septiembre, ese saldo lo traigo a septiembre, actualizado e imputo. Es tal como lo hacía en la sociedad anónima. Eso es para todo ahora, sea persona natural o jurídica, que está en el B. La imputación en orden es registro RAI, registro DAN y registro REX. ¿Ya? En el SAC saco el crédito. Cuando yo retiro, ¿cierto?, saco del SAC. Pero no hay plata ahí, la plata está en el RAI. Entonces, la situación ahora que interesa para hacer un parangón con la atribuida, ¿qué papel juega la renta líquida imponible en el 14B? ¿Qué papel juega? Vimos que en el A tenía un valor preponderante, llega a la atribuida, ¿ya? En la que mi era complementario. Acá, fíjense ustedes, que no tiene ninguna incidencia. ¿Por qué? Porque está en el RAI, pues. ¿Eh? Allá está la utilidad. Esto es la utilidad del ejercicio para el impuesto. ¿Y qué pasa con esta utilidad? ¿Se registra en alguna parte especial? No, en ninguna parte. Está en el RAI. Pero, como dice mi socio Leonel, se toma de aquí y se lo coloca un huevito en el SAC. Ese huevito es el impuesto de primera categoría que se ubica en el SAC al final del ejercicio. Al final del ejercicio, ¿ya?, yo imputé todos los retiros, ¿ya?, con los créditos que correspondían. Que ahí hay una confusión terrible, pero se puede hacer. A mano es difícil. Llegamos a descontar los retiros, todo. Si me queda un saldo en el RAI, ese se reversa. Se reversa. Y vuelvo a calcular el RAI al 31 de diciembre de 2017. ¿Se fijan? Ahora, puede suceder que los retiros se comen todo. Es difícil esto, son más del laboratorio, ¿no? Que yo haga retiros y excedí esto. Bueno, ese retiro en exceso, ¿ya?, se llama, la ley, o sea, le ponen el nombre ahora retiro provisorio. Ese retiro provisorio se suma al RAI del año y después se le hacen los retiros, ¿sí? Al final del año entonces tenemos que saldar las cuentas porque fui imputando, me comí todo, pero
traigo retiros pendientes. Los retiros pendientes se van a imputar en diciembre reajustados. Esto, mis queridos señores, es a grandes rasgos la rutina, metodología, que va a ser incorporado también el dato de reorganización de sociedades, que va en dos líneas, ¿ya? Dos líneas. Conversión, fusión, división. En el caso de la fusión, viene primero la concreación, y en otra línea después va por incorporación. Ustedes saben, fusión hay por incorporación, a una que nace, y otra por creación, a una que se crea. ¿Ya? Bueno, eso a grandes rasgos, no sé si fue muy rápido todo, pero es así más o menos la metodología, que conviene repasarla y recordarla para ir clarificando, ¿ya?, este enredo. Muchas gracias. Hoy se corrió ahí. Ah, no, ahí estamos. ¿Qué? Con el inalámbrico, no, pero estoy bien. Buenas tardes. Primero, agradecerle su presencia en esta tarde, que siendo bien calurosa, se agradece su asistencia. Y también quiero agradecer al señor Gonzalo Polanco Zamora, presidente del Centro de Estudios de la Universidad Tributario de acá, de la Facultad de Economía y Negocios de esta prestigiosa casa, por tenernos por segundo año consecutivo exponiendo en esta ocasión, básicamente, tal como dijo mi padre, la experiencia que ha significado el aterrizar la norma, es decir, hacer realidad la palabra, porque estas normas básicamente costaron en un principio entender la nueva sistema de tributación, pero cosa muy distinta es llevarlo a desarrollar una metodología. Y esa labor, yo quiero lo quiero destacar a mi padre, él ha desarrollado todo el esquema necesario para que los ingenieros en computación y programadores entren a desarrollar todos los algoritmos que se requieren para establecer un software de declaración de renta. De manera tal que yo hacía mención, y recuerdo también, como hacía mención mi padre, que hace un tiempo atrás él le tocó participar en la creación del primer sistema de tributación. Y ellos, en el año 84, 87, ahí mal me podrías corregir, pero básicamente en esa oportunidad se dieron cuenta que los ingenieros que creaban todos estos sistemas tenían sólidos conceptos, ¿no es cierto?, computacionales, pero como cualquier programa, las personas que han tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de participar en la creación de programas computacionales, se requiere que esto sea diseñado por el especialista, por el artista. Y eso, bueno, efectivamente lo hizo mi padre hace 30 años atrás en una empresa de la competencia. Y luego él inició su emprendimiento a través de CPET System con su socio de toda la vida, don Leonel.
Y llevando ese recuerdo a lo que hoy fue muy similar, es decir, lo que nos correspondió en esta oportunidad fue desarrollar todo el proceso y la mecánica de aplicación. Ahora, uno después de todos estos meses y último año de haber trabajado en todos estos sistemas, pudiese desmotivarse con el comentario de pasillo de que esto lo van a cambiar, ¿para qué se dedican y dedican tanto tiempo si va a durar poco? Lo cual es cierto en algún sentido respecto de la dificultad que ha significado, ¿no es cierto?, su aplicación, pero no es menos cierto que para que sea modificado esta reforma, sabemos con los resultados de las elecciones que son inciertas, sabemos que las normas exigen que cualquier modificación de la reforma tributaria requiera iniciativa exclusiva del presidente de la República, que parta en la Cámara de Diputados y que luego sea aprobado con una mayoría simple. De manera tal de que ya ha entrado la reforma tributaria en plena vigencia a partir del primer enero de este año, creemos que lo que lo corresponde fue seguir aplicándola y sobre todo por las obligaciones que imponen la ley a los clientes que son nuestros contribuyentes. Hecho el comentario, vamos a la materia que nos convoca. Para efectos de la presentación voy a ir nombrando las normas legales que regulan la división de sociedades. Cabe señalar que, bueno, como usted y bien lo dijo Gonzalo, la división es una de las herramientas que más utilizamos los abogados, ingenieros y contadores en los procesos de reorganización de las empresas. Uno doctrinariamente puede señalar que la división es una especie de escisión. La escisión, tal como está descrita ahí en la página, es un instrumento del derecho comercial que permite a las empresas dividir total o parcialmente su patrimonio. Cuando se denomina una escisión de carácter parcial, es lo que se denomina división. En nuestra legislación no existe en el derecho comercial la posibilidad de yo plantear una escisión total, es decir, una división donde yo aporte todo mi patrimonio a estas sociedades que se crean o que preexisten y aumentan su patrimonio. En nuestra legislación, la única norma que define la división está en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas, que norma que, dada la importancia, me voy a permitir rezarla. La división de una sociedad anónima consiste en la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que aquella que poseían en la sociedad que se divide, o bien una sociedad de personas, agrego yo ahí. Muy corto, doctrinariamente se discutió si era posible dividir una sociedad que no fueran de las anónimas. Hay una doctrina ya más o menos conteste en seguir al profesor Álvaro Puelma, que él señala que efectivamente cualquier tipo de sociedad puede dividirse, no necesariamente una sociedad anónima, sino una sociedad de personas por acciones u otra. Ahora, del concepto, como ustedes pueden ver, habla de sociedad. Aclaramos que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, ¿qué contribuyentes, en mi opinión, no pueden dividirse? Está en el caso del empresario individual, las sociedades de hecho, las comunidades y los fondos de inversión privados. Ahora, en derecho civil se puede realizar todo aquello que no esté prohibido, de manera tal en que nada obsta a que las partes puedan dividir a alguno de estos contribuyentes, pero los efectos de esa reorganización no van a ser los propios efectos de una división. De manera tal que, como lo mencionaré más adelante, con la reforma y la introducción del artículo 4 bis del Código Tributario,
se estableció por vez primera con rango legal que un acto viciado, como pudiese ser una división de una sociedad de hecho, produce efectos tributarios, independientemente de la validez civil o comercial del acto. Y eso es bastante importante porque uno pudiese extrapolar esa norma y a fin de generar la interpretación de la misma, como por ejemplo si un individuo roba, ese acto es un acto viciado, pero por su incremento patrimonial se le estaría generando renta. Y efectivamente la norma del cuarto bis, por primera vez, lograba. Vamos a los efectos de la división. Bueno, básicamente se pueden determinar cuatro efectos en una división. El primer efecto está, obviamente, la disminución de capital. Es decir, aquel capital con el cual se constituye la nueva sociedad escindida, que se denomina, está propiamente formado por la disminución del capital de la sociedad escindente. Ahora, se discute si en materia de división yo requiero la autorización del Servicio de Impuestos Internos, tal como se señala, artículo 69, inciso final. En mi opinión, yo creo que no, pienso que no. ¿Por qué? Porque la norma del artículo 69, tal cual lo reitera la circular 17 del año 95, al referirse el artículo 17, número 7, a la disminución de capital, eso se refiere a aquellos actos que tengan por principal función la disminución de capital, como puede ser una propia disminución de capital que los socios acuerden. Ahí comparto la opinión de que se requiere previamente la autorización del Servicio de Impuestos Internos. Muy distinto del caso de una división, donde el objeto principal del acto realizado es la división, que consecuencialmente se requiere una disminución de capital. Por tanto, en mi opinión, nada obsta a que uno pacte la división, haga nacer la sociedad escindida y posteriormente uno presente todos los antecedentes al servicio para que con posterioridad, ¿no es cierto?, revise la disminución de capital. Pero no puede evitar que se le dé un RUT provisorio a esta sociedad que nace mientras no autorice la disminución de capital. Eso es un tema que comúnmente ocurre ahora menos que antes. El otro efecto, bueno, el surgimiento de una o varias sociedades. Y eso en materia de doctrina, uno puede decir que la división es homogénea en la medida en que una sociedad de una naturaleza jurídica se divide en una o más sociedades de la misma naturaleza jurídica. Sociedades anónimas con anónimas, limitadas con limitadas. Y la heterogénea es lo contrario. Efectivamente, cuando una sociedad de una naturaleza jurídica se divide y nacen otras de manera distinta, sociedades anónimas, limitadas u otras. Eso tiene relevancia también con lo que vamos a ver a continuación después respecto a la reorganización que trata la resolución 130. El otro efecto importante es la asignación del patrimonio a distribuir entre las sociedades que intervienen. Brevemente, antes, ¿no es cierto?, del 2014 hacia atrás, uno asignaba los activos o las cuentas de resultados de las sociedades en proporción a la participación de los socios al patrimonio neto financiero, lo cual fue modificado con la reforma. Luego me referiré a esto, pero ya se distribuye el patrimonio de acuerdo a la participación de los socios en el capital propio tributario. El otro efecto finalmente es, bueno, la conservación en la proporción del capital. Es decir, las sociedades tienen que respetar, ¿no es cierto?, en estos procesos de difusión, la participación de los socios en el capital social. Otra de las normas que contempla la división está contenida en el inciso cuarto del artículo 64 del Código Tributario. Esta norma es la que contiene la famosa facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos,
¿no es cierto?, que permite de alguna manera tasar el monto de las operaciones cuando estas son notoriamente inferior al corriente en plaza, de acuerdo a la naturaleza y situaciones especiales de la... Ahora, ¿por qué traigo a colación esta norma? Porque en su inciso cuarto dice la letra: no se aplicará lo dispuesto en este artículo en los casos de división o fusión por creación o por incorporación de sociedades, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el valor tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o aportante. Es decir, uno a primera lectura establece que en el caso de división, mientras yo mantenga mis registros tributarios, no me pueden aplicar tasación y aún más, no se requeriría una legítima razón de negocio. Ahora, y eso lo sostengo por el inciso quinto que sigue a continuación, donde se trata respecto de aquellas reorganizaciones empresariales distintas a la división, como pudiese ser el caso de un aporte total o parcial de activos, como lo reza la norma. De tal forma que, en un caso de una reorganización, que normalmente tiene que ocurrir en este caso en aquellas situaciones del empresario individual, que puedan aportar, reorganizarse, porque, como recordamos, el empresario individual no puede dividirse, de manera tal de que su única forma de organizarse es utilizar la norma del inciso quinto del artículo 64. Pero aquí sí requiere legítima razón de negocio. Y bueno, los requisitos: que subsista la empresa aportante, que implique un aumento efectivo y que no haya flujo efectivo de dinero. Ahora, el que no requiere una legítima razón de negocio no quiere decir que yo pueda eludir las normas de las normas anti-ilusión, porque uno con una primera interpretación pudiese llegar a la conclusión de que por el hecho de no requerir una legítima razón de negocio pudiese yo quedar exento de la obligación del artículo cuarto bis y siguiente del Código Tributario. Entonces, bueno, aquí yo quise hacer un paralelo más o menos entre lo que podemos interpretar como planificación tributaria y ver de qué manera tiene incidencia en la norma antilusoria tributaria. Sabemos que para todos los empresarios los impuestos son un costo, de manera tal como buen administrador va a querer aumentar sus ingresos y reducir sus costos. De ahí que nace, en el fondo, el concepto de la planificación tributaria, que me permití copiar una definición, que señala que la planificación tributaria puede definirse como un proceso en virtud del cual un contribuyente, utilizando normas jurídicas, tributarias o de derecho común, minimiza su carga tributaria o difiere el pago de impuestos con pleno apego a la ley y sin abuso del derecho. Eso más o menos contempla el cumplimiento de las normas de antilusión chilena. Ahí hay una mención al famoso caso Bahía, pero básicamente, en mi opinión, yo creo que es legítimo que el empresario opte por la mejor vía para rentabilizar su negocio, siempre y cuando esté dentro de las propias ejemplos, expresiones o situaciones legales, porque, tal como lo expreso ahí, cualquier planificación tributaria, por audaz que sea, jamás va a ser una evasión, porque la planificación tributaria tiene por objeto evitar que nazca el hecho agravado. Es decir, yo no estoy en la situación descrita en la ley y evado ese hecho grabado, sino muy por el contrario. La asesoría tributaria, tal como lo describo dentro de los principios, uno tiene todo el derecho a poder determinar ciertas situaciones económicas por la vía del acuerdo contractual. Se puede perfectamente
como se menciona ahí, diferir ingresos, acelerar deducciones. Puedo convertir ingresos ordinarios en ganancias de capital, ingresos afectos en exentos. Todo eso se enmarca dentro de los derechos constitucionales que tenemos todos nosotros como contribuyentes, siempre y cuando se cumplan con estas normas de antilusión. Antes de la ley no teníamos una norma antilusoria general. Posteriormente la ley estableció esta norma antilusoria general. Y es importante que esta fue o comenzó a regir el 30 de septiembre del 2015 para los hechos desde ahí hacia adelante. Por tanto, quedan fuera, en mi opinión, de esta aplicación las operaciones anteriores, siempre y cuando hayan sido iniciadas y concluidas antes de dicho día. Ahí hay toda una discrepancia respecto de aquellas operaciones que son de tracto sucesivo y que, si bien pudieron haberse planteado y ejecutado antes de esa fecha, sigue sus efectos. Ahí hay una discusión que va a venir. Sigamos rápidamente con la ilusión. Bueno, tal como les dije yo, el artículo 4 bis estableció por primera vez que cualquier acto viciado igual produce sus efectos tributarios. Como explicábamos, una división mal hecha o una compraventa entre cónyuges, que nula de nulidad absoluta, igual produce efecto, aunque no valga civilmente. Otro de los principios importantes es que el servicio debe partir del principio de la buena fe del contribuyente. Y todas estas normas que dicen relación con la antilusión son normas de carácter interpretativa. Es decir, aquí, frente a un juicio, que lo voy a comentar más adelante, no hay prueba de hechos. Aquí no hay prueba de testigos ni nada respecto a esos hechos. Solamente es una interpretación de la norma, es una calificación jurídica de los hechos o los hechos que constituyen la situación o el hecho económico. En el 14 ter establece lo que se denomina el abuso del derecho. Ahí doy una descripción de la norma. En nuestro ordenamiento jurídico no existen normas respecto al abuso del derecho. Esto siempre ha sido latamente discutido, por lo que es una novedad que incorporar toda esta norma acá. Ahora, la norma, tal como quedó redactada, es bastante poco clara, porque parte primero definiendo lo que es el abuso del derecho, después habla de que es legítima la razonable y razonable las conductas que están descritas en la ley, como expliqué, y luego viene con una frase que es bastante que presta bastante la duda. Dice, la sola circunstancia, y luego nombra una serie de situaciones que al final llegan a concluir de que deja sin efecto la norma. A lo que voy yo es que este abuso del derecho son situaciones que vamos recién a empezar a ver en la jurisprudencia. No existe todavía materia que podamos ver. En el artículo 4 ter establece lo que es la simulación, que básicamente es cuando las partes, independientemente del tipo de contrato que celebren, ellas buscan otros objetivos para evitar el nacimiento del hecho agravado. Estos son los mismos efectos que el abuso del derecho. ¿Y cuáles son los abusos? ¿Y cuáles son los efectos? Perdón, es que produce efecto tributario y se persigue el cumplimiento de la obligación tributaria que nació de ese hecho económico. Y ahí explico, bueno, cuál es el procedimiento, que no es la materia. Sigamos con los aspectos jurídicos de la división de sociedad. Uno lo puede definir como un acto jurídico unilateral, de carácter corporativo y con efectos complejos. Así lo ha definido la doctrina. Independientemente del tipo de sociedad, la escritura pública es la que da fecha cierta a la división, porque comúnmente se discute de cuándo es la fecha de la división, si es sociedad anónima desde la Junta, desde que se redujo a escritura pública, desde que se inscribió, desde que se publicó. ¿Cuál es la fecha? La fecha, según la doctrina en general, es la fecha de la escritura, puesto que los trámites de inscripción y publicación, si son hechos dentro del plazo legal, la ley retrotrae los efectos
a la fecha de la escritura. Por tanto, para efectos legales, esa es la fecha de la división. Luego, también es muy común y claro para ustedes que la división no hay una enajenación, sino que básicamente hay una determinación de derechos preexistentes, de manera tal que, como expresa la norma, si yo mantengo los registros tributarios, no se produce ningún hecho gravado en la propia división, porque no hay transferencia de dominio y, por tanto, no hay tasación. Ahora, vámonos a la norma del artículo 14, letra D, que, tal como explicaba, antes de la reforma, la asignación de los activos, de los pasivos, las demás cuentas, se hacían entre los socios de acuerdo a su participación en el patrimonio neto financiero. Ahora, con la reforma, con el artículo 14, letra D, queda claramente que todos estos registros de las rentas empresariales se asignan a cada una de las entidades resultantes en su proporción de participación del capital propio respectivo, debiendo mantenerse el registro y control de esta. En este mismo sentido, el Servicio de Impuesto Interno dictó hace muy poco el oficio 2230, de fecha 16 de octubre del 2017, en el cual ratifica nuevamente lo que se señala clara en el artículo 14, donde se habla de lo que es el patrimonio contable. Para efectos de explicar que con posterioridad, ¿no es cierto?, deberán mantenerse los registros activos de acuerdo a su participación en el capital propio tributario. Bueno, y aquí, de alguna manera, la norma establece ciertos cortes, porque recordar que la ley 20.780 fue de septiembre del año 2014, de manera tal que se determina una tributación respecto a las divisiones que se produjeron desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016, antigua ley. Luego, con la ley, la 28.899 de la simplificación tributaria, se establece un cambio. Recuerden que primitivamente el artículo 14 se hablaba del capital propio financiero, como decía, ¿verdad? Claro. Y el mayor valor es entre. Claro. Y luego, en la ley de simplificación, ya se volvió nuevamente el capital propio tributario. De ahí que establece esta diferencia si la división se produce en esa fecha. Circular 10 de 2015 también establece situaciones similares. Bueno, esto sigue la misma filosofía, explica de cómo se van a ir registrando, ¿no es cierto?, todas estas cantidades acumuladas en los registros que explicaron. Y lo importante es que siempre dice relación con la participación del capital propio tributario, que eso es lo que reviste importancia para la distribución de los activos. Normalmente, antiguamente, antes del 2014, como lo que distribuíamos era el FUT, ese FUT se iba en relación al patrimonio neto financiero, entonces se producían bastantes diferencias con los registros tributarios. Seguimos con el artículo 14, letra D, que habla de los efectos de la división, conversión y fusión de empresas sujetas al 14A. Aquí lo importante de estas normas son que, producidas estas divisiones, hay que mantenerse en el mismo régimen durante 5 años comerciales. En el caso, por ejemplo, que la absorbente es 14A y la absorbida fusionada es 14B, estas se afectarán con los impuestos que procedan al término de giro. Todas estas situaciones, que las voy a ir pasando más o menos rápido, son las que va a exponer mi socio Rodrigo Santander. También el impuesto pagado se considera como una partida del inciso segundo del artículo 21. Misma situación respecto del 14B, también 5 años. Aquí hay varias, y las diferencias son los registros que los va a explicar luego Rodrigo.
Este es el cambio, ¿no es cierto?, de una 14-tero presunta con sociedad, una fusión con sociedad del 14-B. También va a explicar ese tema. Bueno, y finalmente, solamente a modo de comentario, la división sigue siendo un excelente instrumento para poder cumplir con ciertas exigencias, ya sea de carácter comercial o con exigencias de carácter contractual. Y a modo de cierre, si bien la división, en mi opinión, no requiere una legítima razón de negocio, como lo expuse, sí tiene que tener, ¿no es cierto?, una realidad. Siempre tiene que existir un hecho económico real que se pueda interpretar por sí solo y no que las partes traten, ¿no es cierto?, de disfrazar un hecho económico. Finalmente, quería expresarles que la resolución 130, que es la que determina los registros y su imputación, tal como dijo mi padre, es una pequeña, aquí la tenemos, una partecita nomás. Este es el anexo 2, claro, y este es el anexo 1. Para que vean que todo esto, que en definitiva ha sido difícil de interpretar, ya está en el sistema de CEPET System. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer la alta concurrencia que hemos tenido, sobre todo a colegas y en general a gente que está muy vinculada al ámbito tributario. En segundo lugar, quiero agradecer nuevamente por segundo año consecutivo a Gonzalo Polanco por la invitación que nos hace esta casa de estudios prestigiosa que es la Universidad de Chile, en esta facultad de la cual también fui parte. También quiero agradecer el honor de compartir con don Hugo Contreras, porque si bien el Hugo a veces no le reconoce los laureles que tiene don Hugo, no hay que olvidar que don Hugo lleva 100 libros ya publicados. Y no solo eso, sino que es un referente de consultas tributarias permanente para todos los que alguna vez creemos que sabemos algo de tributaria. Así que agradezco mucho a don Hugo la participación en el seminario. Bueno, a mí en particular me tocó exponer respecto al caso práctico de una división de sociedad anónima. Entonces, lo que ustedes ven ahí es una malla común y corriente de muchas de las empresas que nosotros conocemos, en las cuales generalmente hay participación de sociedades limitadas, anónimas o sociedades por acción. Entonces, en este ámbito, lo que tratamos de explicar es qué ocurre cuando alguna de las sociedades, entre comillas, operativas, comerciales o muchas veces inmobiliarias, tienen mezclados en sus propios rubros negocios de inversión, negocios comerciales, negocios de inmobiliario y también negocios de participación en empresas relacionadas. Entonces, muchas oportunidades en las cuales los empresarios ven que existe esta forma errada de mirar la gestión del negocio, porque muchas veces se ve afectada, dado que tenemos utilidades de inversiones de empresas relacionadas,
tenemos utilidades por acciones, aunque sean del artículo 107, tenemos utilidad del negocio, a veces tenemos activos fijos que están en leasing y a veces algunas personas no saben que eso, para efectos financieros, obviamente que es correcto, pero para efectos tributarios no forma parte, obviamente, como gasto de la renta líquida imponible. Entonces, el contexto de poder explicar una división de sociedad anónima está inserto en que nuestros clientes o los empresarios en general necesitan separar las unidades de negocio de manera adecuada. Y ahí es donde yo discuto con mis socios respecto a la legítima razón de negocio. Entonces, para mí debe existir una legítima razón de negocio cuando uno toma la decisión de dividirse o fusionarse, independiente que uno cumpla las condiciones que están precitadas en el artículo 64 respecto a controlar los valores tributarios de los balances de las compañías. Entonces, por consiguiente, es importante acá explicar que la empresa necesita reorganizarse, ya sea a través de una división, una conversión, una fusión, ya sea por incorporación o por creación, por una razón de negocio. Ese es como el acápite principal de lo que estamos discutiendo. Entonces, acá vimos, perdón, voy a volver, acá vimos una sociedad que... Ahí está. Esa sociedad, Sociedad 3 Limitada, perdón, Sociedad 3 Limitada, es la sociedad que efectivamente se va a dividir, para que ustedes lo vean dentro de esta malla societaria. Entonces, primero conozcamos cuáles son los saldos que esta sociedad tiene al inicio de esta operación. Entonces, en nuestros saldos antiguos, nos percatamos que tiene un saldo de casi 784 millones de FUD, 179 millones de crédito, que por lo demás Don Hugo lo explicó recientemente. Ahora los créditos que pasan a formar parte del SAC ya no vamos a usar las tasas antiguas, que teníamos un 10% de tasa, 17, 22,5, etcétera. Hoy día es una tasa promedio en función a lo que nosotros reportemos en nuestras declaraciones juradas, que más adelante se las voy a explicar. Entonces, esta sociedad tiene un FUD y un crédito asociado que son la base del inicio de los registros de renta empresariales de esta compañía. Adicionalmente, agregamos un FUN, en el cual hay dos tipos de ingresos. Uno, un ingreso no constituido de renta, que proviene justamente de lo que explicaba Don Hugo, de un IS FUD. Esta sociedad se acogió a un impuesto sustitutivo del FUD del año pasado y adicionalmente también realizó venta de acciones y pagando el impuesto de primera categoría, por lo cual ese mayor valor que generó la sociedad contiene una renta exenta de primera categoría y de global complementario. Este es el estado de situación financiera que la compañía presenta al 30 de septiembre del 2017. Entonces, este estado de situación financiera, que cualquiera de nosotros lo hemos visto ya bajo norma IFRS, nosotros sabemos que la valorización de IFRS tiene ciertos mecanismos que están, por ejemplo, si acá nosotros en las propiedades, plantas y equipos, las propiedades, plantas y equipos que están en la nota 9, 3.700 millones, si existe una valorización financiera a través de un leasing, nosotros sabemos inmediatamente que ya existe una diferencia respecto al control tributario de ese activo del leasing. Entonces, al momento de tomar la decisión de dividir una compañía, se deben analizar todas las variables y las partidas que comprenden dentro de los rubros, los estados financieros, que puedan incidir en la determinación de la división.
Entonces, acá Hugo lo explicó muy bien. Nosotros estuvimos estudiando las circulares y también el oficio del 2230 que comentó Hugo. Hoy día la determinación del para efectos de poder dividir una compañía, hoy día nosotros tuvimos muchas dudas hasta que pudimos aclararlo a través de este oficio 2230, porque si uno se citaba a hacer la división de una compañía a través del mecanismo del patrimonio neto financiero, obviamente que uno podía determinar un porcentaje de esa división y ese porcentaje iba a afectar positiva o negativamente a la sociedad nueva y a la continuadora. Entonces, no teníamos muy claro nosotros cuál era el porcentaje y sobre qué mecanismo había que aplicar el porcentaje de la división de la compañía. Entonces, el oficio 2230 aclaró con bastante certeza sobre qué valor había que determinar la división de la compañía. Entonces, para efectos financieros, uno debe considerar el capital, o en este caso el patrimonio neto financiero, y en función al activo que uno está cambiando, que puede ser un activo inmobiliario, puede ser un activo que sea inherente a acciones, o cualquier otro activo que uno quiera separar de la unidad de negocio, esa es la base sobre el patrimonio financiero que uno va a separar o dividir. Entonces, es importante, obviamente, tomar conocimiento de cuáles son las partidas que se van a dividir. Como ustedes pueden ver en este cuadro, en la determinación del patrimonio financiero incluye, obviamente, el resultado financiero del ejercicio a esa fecha. Entonces, es importante también ver por qué y también saber qué es lo que dicta la norma en este caso. Disculpen, pero por alguna razón no me está funcionando el hipervínculo. ¿Ya? Liz de Murphy. Ahí sí. Ahí está. Ahí está Don Huguito. Entonces, como estaba explicando, lo importante en la división precisamente es identificar el activo que será traspasado a la sociedad escindida. Eso es lo importante. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan en este ejercicio, nosotros determinamos un porcentaje de distribución equivalente al 83%, 83,29%. Entonces, eso se calcula sobre un patrimonio neto financiero. Y eso me permite a mí determinar cómo va a quedar el patrimonio de la sociedad escindente y de la sociedad escindida. Entonces, estos patrimonios que se establecen, obviamente que se deben escriturar a través de una junta extraordinaria de accionistas en la cual los accionistas van a autorizar esta disminución de capital y la creación de esta nueva sociedad. Entonces, esa junta obviamente que se tiene que aprobar, después publicar, protocolizar, etcétera. Entonces, disculpen, pero no sé qué pasa con la
Consecuentemente, uno pasando ya de lo que es la determinación del porcentaje de división que se establece para la sociedad, nosotros lo que hacemos en este caso es establecer los estados financieros de la sociedad escindida, que es la nueva sociedad, que se lleva los activos financieros, en este caso las acciones o las participaciones que tenía esta sociedad, y luego de la sociedad continuadora. Y la continuadora, obviamente, se lleva lo que buscaba el empresario, que era establecer el negocio comercial de esa sociedad, separando el control de participación sobre sociedades que son más de índole inversiones. Ahora viene algo importante que también lo explicaba don Hugo. Nosotros, para efectos de la división, si bien ya tomamos, ya hicimos la división desde el punto de vista financiero y determinamos el porcentaje, la norma señala que para efectos de la división tributaria, nosotros debemos determinar el capital propio tributario. Y al determinar el capital propio tributario, implica que existe un capital propio tributario antes de hacer la división, y ese capital propio tributario antes de hacer la división me va a permitir calcular el nuevo capital propio tributario de la sociedad escindida. Y en base a esos dos capitales propios tributarios, voy a determinar la prorrata o el porcentaje de división, pero el aspecto de aspecto tributario. ¿Qué es ese porcentaje? Ese porcentaje pasa a ser la división, el porcentaje en el cual yo voy a dividir los registros de renta empresariales que tenía originalmente en mi sociedad antes de hacer la división. Voy a probar si me funciona ahí está. Bueno, aquí es importante también porque precisamente en el artículo 14, letra D, número 3, señala claramente que en la división el saldo de las cantidades que se deben anotar en los registros señalados de este artículo que registre la empresa en esa fecha se asignará a cada una de ellas en proporción al capital propio tributario respectivo, debiendo mantenerse el registro y control de dichas cantidades. O sea, la norma claramente explicita que se hace en función del capital propio tributario. El oficio que comentaba poquito rato Hugo, ahí se explica claramente también, si ustedes lo pueden apreciar, que, por ejemplo, si nosotros en la división el capital propio determinado fuese negativo, la sociedad nueva o escindida no se le podría asignar ningún registro de renta empresarial, absolutamente ninguno. Esto fue explicitado en el oficio 2230 que hace alusión Hugo poco rato atrás. Acá hay un tema también a discutir para que también vayan pensando en otras partidas dentro de los estados financieros que la norma no considera y que efectivamente uno lo analiza y no entiende por qué no están considerados. Por ejemplo, aquí la norma en este párrafo señala que cuando hay el producto de la división, si en esa división existen activos que van a pasar a la nueva sociedad o a la escindida, entonces el registro DDAN, que es el control de los activos que tienen depreciación normal versus los activos que tienen depreciación acelerada, debe también pasar a la sociedad nueva o quedarse en la continuadora. Eso a mí me parece a todas luces correcto. Sin embargo, cuando ustedes ven, por ejemplo, empresas que realizan cobertura financiera de sus pasivos, que, por ejemplo, toman derivados asociados a sus pasivos, que son los famosos, no sé si lo han escuchado, cross-currency swap, y esos pasivos muchas veces uno tiene que solicitar una cuantificación del fair value a la fecha de la división o a la fecha del cierre del estado financiero, y ese nos va a arrojar un mark-to-market, que se llama. Ese valor, si yo estoy dividiendo una compañía y estoy pasando el pasivo financiero al otro lado,
también debería pasar, porque ese valor va a incidir en mi renta líquida imponible al momento de terminarla. Entonces, ahí creo que hay otras partidas adicionales a lo que dice la norma en la 2230, en el oficio 2230, que no están considerados, y por lo tanto es importante que también ustedes lo vean al momento que tengan que ejecutar algún tipo de este tipo de operaciones. Entonces, lo importante para cerrar este tema es la importancia que hoy día tiene para las compañías, ya sea en el procedimiento de fusión, división o conversión, el capital propio tributario. Si bien muchos empresarios, obviamente que el capital propio tributario representa el monto de la patente, o como decía don Hugo, para efectos de hacer el término de giro en el artículo 38 bis, pero hoy día el capital propio tributario tomó importancia absoluta desde el punto de vista de la RAI. Y eso obviamente que es un tema a considerar, porque muchas empresas que tienen activos financieros incluidos en la contabilidad, no olvidemos que a partir del 2008 comenzamos con el proceso de migración a IFRS, y en ese proceso de migración a IFRS, muchas empresas hicieron ajustes financieros a sus balances reconociendo valores contra resultados acumulados que implicaron el aumento de sus activos, ya sea por valorizaciones financieras, incluso algunos también hicieron los famosos impairment, que es el desreconocimiento de utilidades en función a valorizaciones de sus empresas. Entonces, es un tema no menor la determinación del capital propio tributario, también pensando en los aspectos del leasing, que muchas veces hay empresas que tienen leasing incluido en la contabilidad y que no forman parte del punto de vista financiero de ese capital propio tributario, y por lo cual debe ser bien calculado. Se tiene que efectuar las rebajas en el caso que sean financieros y agregar los valores tributarios del leasing y así de una serie de partidas que conforman parte, como por ejemplo en este caso el caso de las inversiones en empresas relacionadas, que uno para efectos del total de activos de la compañía las tiene valorizado un valor financiero, pero para efectos del capital propio nosotros tenemos que eliminar ese valor financiero que tiene inserto en su valor en la plusvalía o el goodwill, y por otra parte agregar el valor tributario de esa participación debidamente actualizada con el objeto de que el capital propio tributario sea correctamente determinado. Acá hay un tema importante también, que cuando uno pasa a determinar la renta líquida imponible, al momento de hacer la división, uno tiene que efectuar el cálculo de la renta líquida imponible, y en esa renta líquida imponible puede ser que esta renta sea positiva o negativa, y esa renta líquida imponible acorde a la misma resolución o circular explicaba que efectivamente esa pérdida tributaria, si nosotros determinamos al momento de dividir, yo no puedo asignar esa pérdida tributaria a la sociedad nueva. Eso no puede ocurrir. Esa pérdida tributaria va a quedar en la sociedad continuadora porque no, así lo establece la norma. ¿Me entienden? Entonces, acá en el caso de esta sociedad, efectivamente, bajo los nuevos registros indicados en la resolución 130, se determina la RLI para efectos de una 14B, un semi integrado. Y en ese procedimiento uno determina una pérdida, y por lo tanto, yo al momento que prorrateo el porcentaje del capital propio tributario que dividí la compañía, yo no puedo asignar ese porcentaje a la sociedad nueva o escindida. Es un tema bastante importante.
Acá ustedes ven en la circular 49 del 14 de julio del 2016, aquí claramente se explica que cuando uno está haciendo la división de una compañía, al momento de terminar el resultado, a la fecha en que se produce esta división, es un valor provisorio. Y este valor provisorio se va a incorporar al resultado final que tenga la continuadora y que tenga la sociedad nueva. Pero como expliqué recientemente, para este caso se suscita una pérdida tributaria, por lo tanto, la pérdida tributaria se mantiene en la sociedad continuadora. Es decir, la RLI no va a pasar a la sociedad nueva. Eso es lo concreto. Acá entramos al registro de rentas empresariales para efecto del 14B. En este registro, ustedes podrán apreciar que es bien resumido, porque yo les voy a mostrar los registros ahora como son, que le explicaba a Hugo, son registros gigantes de, en realidad, es como volver a los libros de caja americana, y por eso es importante informatizar el cálculo de estos registros, porque en realidad es imposible controlarlo a través de una planilla Excel. Son muchos los montos involucrados, los créditos asociados, los cálculos son infinitamente importantes y a través de un Excel es imposible hacer este control. ¿Para qué decir la emisión de los certificados o las declaraciones juradas? Es realmente un volumen importante de información. Como ustedes pueden apreciar, en el registro de rentas empresariales que tengo en este caso de división, acá la sociedad tenía un registro REX y un ingreso no renta. Adicionalmente, tenía un STUT, que era el saldo que proviene del FUT. Esto es lo que proviene del FUT que hablaba Don Hugo al inicio de la reunión. Adicionalmente, tiene este crédito y también trae los saldos de los registros de exentos de global complementario y los ingresos no renta no afectos a primer y global. Luego se produce el reajuste para llegar a la fecha de la división. Se reajustan los montos en el porcentaje o el factor que cronológicamente le corresponde. Posteriormente, si existe un impuesto a la renta o un impuesto del artículo 21 de gasto rechazado, se vuelve a imputar para determinar los saldos que van a quedar a la fecha de la división. Entonces, acá en la fecha de la división, el porcentaje que nosotros determinamos en la determinación del capital propio tributario es el porcentaje en el cual yo voy a asignar hacia los nuevos registros de rentas empresariales de la sociedad nueva. Son estos los valores y el porcentaje que vimos en el slide anterior, con los cuales nosotros vamos a determinar el porcentaje. Acá también hay un tema que discutimos nosotros, que tiene que ver con el tema de la RAI. Según la resolución 130, indica que al momento de determinar la RAI, se debe hacer un cálculo previo, que yo se lo voy a mostrar. Espero que funcione esta cosa. Acá está. Entonces, en este cálculo previo de la RAI, este es el cálculo en el cual nosotros vamos a determinar cuál es la renta afecta impuesto original al 1 del 1 del 2017. Si ustedes se fijan, esta es la resolución 130, en la cual explica claramente, en este párrafo, el modo de cálculo que está acá abajo. Ese que está chico, pero quería mostrarle cuál era la... acá abajo está la DDAN, acá está el REX y acá está el SAC. Entonces, nosotros lo que hacemos, en primer término, acorde a la misma resolución 130, determinamos cuál es la RAI afecta impuesto al inicio de nuestra operación. Entonces,
esa raíz que está, que acabamos de terminar, se reajusta y luego yo la tengo que reversar, porque ya no va a formar parte, obviamente, de mi registro, y yo voy a volver a calcular una raíz en función al mecanismo que está establecido en el artículo 14b que explicó recientemente Don Hugo. Entonces, para todos los efectos, lo importante en este caso es que la RAI, la nueva RAI que está acá, obedece a un nuevo cálculo que lo tengo acá acompañado, que es la determinación del capital propio tributario menos el capital suscrito y pagado. Si hubiera algún saldo REX del periodo, un saldo FUR del periodo, eso me da finalmente la RAI que pasa a incorporarse a este registro. Entonces, lo importante acá es que, como existía una pérdida tributaria, yo no voy a originar ningún crédito, que por lo demás es un crédito sujeto a restitución, porque esto es una 14B. Entonces, por esta razón, como yo no estoy generando ninguna renta líquida imponible, yo no controlo acá un crédito con derecho a devolución, pero sujeto a restitución. Por esa es la razón, porque existe una pérdida tributaria para efectos previos a la división de la compañía. Entonces, es importante destacar que esta sociedad que está haciendo esta operación de división, lo primero que yo debo hacer en una 14B es determinar mi RAI inicial. Y luego, impetrar, obviamente, los movimientos que, acorde a la resolución 130, vamos a ir imputando a este registro en orden cronológico, que es lo más importante. Poco rato atrás, Hugo comentaba que, por ejemplo, sigo en la resolución 130 inherente a lo que son el registro de rentas empresariales de las sociedades bajo el 14B. Entonces, si ustedes se fijan en el 1.2 en este acápite, sé que no lo alcanzan a leer, pero la verdad que se explica efectivamente dónde se registra cuando hay un cambio de régimen. Por ejemplo, si yo, producto de la división, traigo una sociedad de una 14A a una 14B, yo tengo que usar este punto del registro para incorporarla a mi registro de rentas empresariales del 14B. Entonces, estos registros que están acá, que son partes de un todo, porque no, lamentablemente no se puede pegar toda la lámina, este registro es parte de un todo que tiene más o menos cinco grandes rubros. Y este punto precisamente es el que habla respecto a la incorporación por los cambios de regímenes. Acá, siguiendo con la misma lógica dentro del mismo registro, estamos en el 1.4 y aquí claramente señala la incorporación de la renta o cantidad de crédito asignado a las nuevas sociedades producto de conversión, división y fusión. Entonces, cuando uno hace este registro, cuando uno está haciendo el registro de renta empresarial de la sociedad nueva, es ahí donde yo voy a incorporar cuando hago una fusión por creación de una compañía. Entonces, acá hay dos conceptos claros, que es cuando hago fusiones por incorporación o cuando hago fusiones por creación. Entonces, en la misma resolución 130, en el mismo registro, en el 1.4, yo puedo considerar el registro que debo incorporar producto de traer esos valores que yo dividí y que calculé con el capital propio tributario a la fecha de la división. Acá, por ejemplo, tengo como parte también del registro de rentas empresariales cuando la sociedad tiene que incorporar
las rentas y créditos producto de la fusión por incorporación o disolución de la sociedad. Entonces, ustedes podrán comprender de que en este sentido el servicio no se quedó chico con las resoluciones porque le dio espacio a todo lo que corresponde abriendo los registros, no solamente 14A y 14B, sino que incorporando en primer lugar registros para la división de sociedades producto de una creación, para la división de sociedades producto de una disolución, en otras palabras, una absorción. Y finalmente, si producto de esas reorganizaciones empresariales se genera la necesidad de traer esa renta hacia esta 14B, también el servicio consideró que si es una 14A o es una 14TER letra A, yo pueda traer estos registros a mi 14B o registro de rentas empresariales del 14B. Entonces, si bien uno tiende a confundirse tanto con el 14A, 14B, pero la verdad es que es complicado el punto del volumen de información, pero una vez que uno entiende la lógica y la temática de que cómo se deben clasificar las rentas, tanto para el 14A como para el 14B, uno va a poder hacer estos registros y poder clasificar adecuadamente las rentas tributarias que van a pasar de una sociedad a otra. Otro tema importante que también lo planteó Don Hugo son los nuevos registros de rentas empresariales y las declaraciones juradas asociadas al año tributario 2018. Entonces, si ustedes se fijan, hoy día tenemos declaraciones juradas que están por la resolución 79, retiro remesa yendo el crédito del 14A, las fechas pertinentes, todo esto está en la página web del servicio, por si acaso, están los retiros de la 14B. Y acá hay temas también importantes que Don Hugo comentó en la 82, en la resolución 82. La resolución 82 es una resolución bastante especial porque Don Hugo en antes explicaba la resolución 82, la cual, si ustedes se fijan, esto es el antiguo recuadro número 2 del formulario 22, que hoy día el problema para muchos de nuestros colegas es que uno muchas veces habían partidas que podía dejarla en otro gasto, otro ingreso, etcétera, pero hoy día está todo absolutamente linkeado a través de vectores que van a controlar que los balances tributarios cuadren absolutamente. Entonces, esta resolución lo que hace es setear o clasificar para que todos los contribuyentes se sometan a esta manera de clasificar sus resultados tributarios. Y esto también es consecuente con la declaración jurada 1847 que muchos conocemos, en la cual uno tiene que hacer la clasificación del balance para la determinación del capital propio tributario, que está de la mano con la renta afecta impuesto que acabamos de conversar. Entonces, es muy importante para el año tributario 2018, que uno lea la resolución 82, porque claramente uno va a tener que clasificar sus partidas acorde a esta resolución para efectos del 14B o el 14A. Entonces, esto es un registro obligatorio. No es una circular o una simple declaración jurada, es un registro obligatorio de presentación. Entonces, cuando uno tiene que concurrir a una fiscalización de servicio, lo más seguro que el fiscalizador ya no solamente va a pedir la RLI bajo el formato 14A, 14B, y no solamente va a pedir el registro de renta empresariales del 14B o 14A, sino que va a pedir la resolución 82 para efecto de presentación de ese balance. Un tema importante que no quiero que se me escape es respecto a la resolución 84. Cuando uno hace operaciones de divisiones de sociedades, el servicio también, aparte de considerar este traspaso de utilidades, entre comillas, tributarias, conocido como nuestro viejo y querido FUT, hoy día registro de renta empresariales, el servicio también solicita que uno, a través de la declaración jurada
19.39 informe cuáles fueron los montos que están siendo agregados a este nuevo registro de rentas empresariales de la sociedad escindida o nueva, en la cual se tiene que registrar estos montos. Entonces, esa sociedad va a tener la obligación de hacer la declaración jurada 1939 y explicarle al servicio, obviamente, cómo nacen estos registros para que él quede conforme respecto a la determinación de esos cálculos. Dentro de la propia circular que está, o sea, de la resolución, perdón, 84, aquí está el concepto de la reorganización empresarial. Entonces acá, obviamente, uno tiene que agregar todas aquellas partidas que fueron ingresadas al registro de rentas empresariales producto de la división. Esto fundamentalmente un tema administrativo. Todos conocemos que para efectos de presentar la división en el servicio hay que preparar el formulario 3239, el 4445, la Junta Extraordinaria Accionista protocolizada y finalmente los poderes asociados para la representación. Eso es como un ámbito administrativo. La sociedad que nosotros estamos dividiendo bajo la nueva estructura, si ustedes se fijan, quedó con el control de las inversiones de estas sociedades comerciales y operativas, las dejó alocadas acá. Y la sociedad quedó en el ámbito comercial solamente con su negocio, que finalmente es la legítima razón de negocios. Si bien acá uno podría, nosotros colocamos un ejemplo, una sociedad SPA proveniente de personas naturales, con el objeto de hacer la fusión entre ambas compañías, pero lamentablemente el tiempo no me da para explicar la fusión de ambas compañías. Pero fundamentalmente acá es meterse al registro del 14A para efectos de poder fusionar dos registros que son completamente distintos. Otro tema importante que, si bien es bastante hoy día para todos nosotros más básico, pero es importante hacer alusión a algo bien particular. Nosotros sabemos que la renta atribuida vamos a tributar como empresa un 25%. Para efectos de, en el 14B va a ser un 27%. Sabemos respecto a la tributación de global complementario y cuál llegaría a ser la tributación de global complementario para una persona natural. ¿Y cuáles son los créditos asociados en ambos casos? Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchos clientes y muchas personas a veces tienen la duda respecto cuál es la tributación final como persona natural bajo estos dos regímenes. Entonces, hicimos un ejercicio básico. Ustedes tienen dos personas naturales que controlan una 14A. Y adicionalmente, la 14A controla una 14B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la 14A, que está acá, o sea, perdón, la 14B, que está acá, va a pagar un 27% de impuesto. Y a su vez, esta sociedad, que es la 14A, va a hacer retiros de esta sociedad. Por lo cual, esta sociedad que está recibiendo los retiros de esta comercial, va a tributar un 25%. Entonces queremos saber cómo van a tributar estas personas naturales que están acá arriba. Esta es como una malla básica de determinación de tributación para dos personas naturales sencillas. Entonces, nosotros lo que tenemos en este ejemplo, fuimos a la 14B, que lo vimos lo vimos en el slide anterior. Efectivamente, el impuesto determinaba un 27% para esa sociedad, con una utilidad de 100. Luego, la 14A, que controla la 14B, vamos a hacer el caso en que efectivamente no hubo ningún valor de renta líquida imponible solamente para el ejercicio cálculo. Entonces, la sociedad va a percibir los dividendos de esta SPA,
los va a ingresar a su contabilidad, pero también, acorde al artículo 33, número 5, va a tener que ingresar el crédito asociado a la base imponible primera categoría de esta 14A. Por lo tanto, la base imponible va a ser 100 pesos. En estos 100 pesos, la empresa va a determinar el impuesto asociado, que va a ser 25 pesos. Sin embargo, como ya explicamos en el slide anterior, este crédito tiene solamente la utilización de un 65%. Por lo tanto, yo rebajo los 17 pesos y finalmente voy a pagar un 7.45. Hasta ahí hemos cumplido con la tributación de la 14A y de la 14B. Del punto de vista de la persona natural, que es la que nos interesa desde el punto de vista final, como tributación final, nosotros vamos a hacer que la persona tribute los retiros de esta 14B, en este caso, perdón, A, que es la propietaria, y esos retiros que están acá, los 100, van a constituir mi base imponible global complementario. Vamos a determinar el impuesto global complementario y vamos a rebajar el crédito de primera categoría asociado. Por lo tanto, el impuesto global a pagar va a ser 10. En consecuencia, el máximo impuesto a pagar producto de esta operación va a ser un 44.45. Entonces, en esta estructura de cálculo, que es bastante sencilla por lo demás, uno puede apreciar cómo están afectando ambos regímenes, dependiendo de las estructuras tributarias que tengan las sociedades, a las personas naturales que son los propietarios de las sociedades de personas o de la sociedad anónima o de las sociedades por acciones. Con eso terminé la exposición. Muchas gracias por el tiempo. Pasamos a la... Ahí sí, aló. Bueno, la primera pregunta dice, para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 64, esto es, mantener el valor probatorio tributario, mantener el valor tributario de los bienes en la división y o fusión, ¿de qué forma debe mantenerse? Es decir, ¿solamente como un auxiliar del libro contable, incorporarse íntegramente en la escritura o estatuto o como instrumento protocolizado en conjunto con la escritura? Bueno, la norma no establece ningún tipo de obligación y eso es bastante extraño porque pensábamos nosotros en el caso de que se produce, ¿no es cierto?, una división y después de 30 años, 10, 20, 30 años venden los derechos. Efectivamente, en la práctica uno suele incorporarlo en la escritura. En la escritura queda establecido los registros y además protocolizado los instrumentos. No sé si quieren agregar algo. Claro.
perdona Gonzalo, nos formularon otra consulta que dice lo siguiente: una sociedad con capital propio tributario positivo, pero con una RAE en cero. Qué raro que la RAE en cero, porque van un poco de la mano, pero dado que la sociedad posee pérdida tributaria, ¿existen restricciones para efectuar dicha reorganización? Explicábamos recién de que efectivamente si la sociedad tiene una pérdida tributaria al momento de hacer la reorganización, sea fusión, división o conversión, la pérdida no va a poder ser traspasada a una sociedad nueva, pero no es impedimento hacer la operación de reorganización societaria. Lo que pasa es que es una limitante para efecto de traspasar el registro de renta empresarial a la sociedad nueva o a la sociedad fusionada, etcétera. Pero no es una limitante. No sé. La consulta es la siguiente, dice, empresa 14B absorbida por una 14A, el impuesto de 35% que ingresa al SAC, ¿sí? Se imputa la tasa 35.25, yo estimo que el crédito llega al SAC, va a llegar en el certificado con restricción, o sea, con restitución o sin restitución, eso es lo que pienso, ¿eh? Así debe ser, porque es que no lo puede perder. No se puede perder. Claro, va a llegar en el certificado. Pero lo voy a analizar. Esa sería la respuesta en primer término. Eso sería. Bien, quedó una tarea para la casa porque va a haber una consulta que analizar. Con esta última consulta ponemos final a esta conferencia. Le agradecemos en primer lugar a nuestros expositores, a los Hugos, ya Rodrigo y también evidentemente a todos a quienes nos acompañaron esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, estuvo complejo el tema.